llegó para el Ecuador. Eso. La gente aquí está asustada, comprando pues mascarillas y alcohol pues para la cuidada. Y negra, usted está asustada, la noto desde hace rato, si ya pues con su marido el virus lo desbarató. La gente está preocupada, no saben cómo el individuo que empieza con una tos y queda media gripada. La culpa son de los chinos que vienen pa' acá a la entrada. Yo no sé por el Ecuador cómo lo va a controlar. No controlan los venezolanos, ya la enfermedad va a aguantar. Coronavirus. Vamos ahí, vamos ahí, vamos. Vamos ahí, esa. Eso. Vamos ahí, ñaño. Aquí esto se está prendido. ¡Vamos ahí, ñaño! ¡Vamos allá! El pasito de coronavirus. Ahora, va, 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 va. Ya. Así empieza, así empieza. Con los achaques ahí. Va, 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 va. Cintura y cadera. A todos los señores que están escuchando, los que están en la cola y ahora están mirando, pónganse pila lo que les voy avisando. Y un consejo a todos les quiero ir dando. El único que sabe cuando vamos a morir es el de arriba y el que pone el fin. Yo sé que una enfermedad tiene que cuidar y que por prevención las cosas tienen que comprar. Pero señores, no hagan alboroto, que esto no es la vida, tampoco es de loco. Cuando la muerte quiere llegar, nos llega, toca la puerta sin ni siquiera la vea. Así que pónganse pila lo que les estoy avisando, para que también las cosas vayan meditando. Los que están adentro están abusando, porque ustedes cabida le están dando. Como saben que ustedes se están alterando, entonces aprovechan para irles cobrando. ¡Corona! Estoy hablando, así que pónganse pila lo que le estoy avisando, porque si no, corona. Vamos, ñaño, ahí. Corona. Oye, mira cómo está. Guayaquil está prendido. Y este consejo le doy, porque Popeye y el Marino Soria. Corona, ahora, el pasito del coronavirus. Vamos ahí, ese pasito.